We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créame, es ensordecedor. Como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! And this is now today's lineup. Number 5, Tompkins. Number 17, Klein. Number 19, Hughes. Number 15, Schlupp. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Muy bien, Diego Latorre, para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? Rodri es un jugador que me gusta mucho, por su extraordinaria sencillez para hacer lo que tiene que hacer. Su juego consiste básicamente en dar pases cortos y formar triángulos, lo que ejecuta a la perfección gracias a su agilidad mental. Difícilmente lo van a ver complicándose o haciendo algo de más. Opino igual que vos, Diego Latorre. Y seguro que la gente habrá elegido al mismo jugador. ¡Es falta! Intenta el cambio de frente. Mahrez. De Bruyne. Gundogan. Maneja el balón, Laporte. Bernardo Silva. ¡Ah, tremendo lo que hizo! De Bruyne. El centro de... ¡Ahí está el cabezazo! Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Grealish. ¿Qué te parecieron estos primeros minutos, Latorre? No hay demasiado para analizar. Los dos están estudiando, buscando virtudes y debilidades, pero con demasiada paciencia por el momento.
Impresionante disparo. Uy, 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 por poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? ¡Patea al arco, hermano! ¡La gente quiere goles! ¡Uy, cómo se complicó! ¡Klein! Fútbol de posesión, mi querido La Torre. Amado por unos, discutido por otros. La realidad es que no cualquiera puede hacerlo bien. No, para nada. El que cree que es cuestión de pasar la pelota y correr se equivoca. Requiere inteligencia, creatividad, paciencia y, por supuesto, jugadores de buen pie. Como alguien dijo una vez, jugar al fútbol es simple, pero jugar a un fútbol simple es lo más complicado que hay. Abre el juego por la izquierda y vuelve a recuperar el balón. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Gundogan. De Bruyne. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Excelente control de la pelota. Gundogan. No, ese pase nos lleva a peligro. Saca la pelota bien lejos del área. Grealish. Tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Gana arriba, cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. Ayev empuja al equipo con su juego. Laporte se planta bien y se queda con el balón. Grealish. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Grealish buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Sí, la defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo. Saben qué clase de jugador es y se le van al humo cada vez que entra en contacto con la pelota. Envío profundo a la carrera. Perfecto. Aprovechan bien el espacio por ahí. Cabecea, puede ser. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Laporte va corriendo por el lateral izquierdo. Rodri, toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! Klein, la juega hacia adelante. Decide abrirla por la derecha. Hay saque lateral. There will be 1 minute. La abre por el sector derecho. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso.
Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está 0 a 0. Substitution. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Quiere sorprender con el córner corto. Ayev. Se dieron vuelta las cosas y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. Aquí está el arquero con el balón. Saca la pelota lejos de su arco. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Álvarez. Bernardo Silva. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Balón largo por arriba. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Haaland. Esta es clara, puede pegarle. Centro de Mané, se eleva y cabecea. Qué buen intento, pero algo desviado. El intento fue bueno, es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas. ¡Qué bien se marcó por afuera! Mahrez. Maneja el balón. Laporte. Álvarez. Álvarez. Se lanza a toda velocidad por el lateral izquierdo. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Substitution on the field. Number 7. Coming on the field is number 11. Vio el desmarque, atención. Lo derriban dentro del área. Y sí, es substitution penal. In progress. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Tiene la chance de abrir el marcador. Solo tiene que vencer al arquero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La pone dentro del arco, arriba en el marcador. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. Amagó tirar para un lado y pateó hacia el otro. Un lindo gesto técnico que terminó descolocando al arquero. Up
after 65 minutes is number 9, Erling Haaland. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Es un premio a la perseverancia, pero a no confiarse. Resta mucho por jugar. La pasa hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. Saca la pelota y aleja el peligro. Está haciendo lo que tiene que hacer. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Es el único camino. Gran pase a través de la defensa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Álvarez. ¡Qué bien lo que inventó! Restan 15 minutos para el final. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. De Bruyne. Foden. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Saca el remate. Increíble lo que perdieron. ¿Cómo lo perdonaron? Sí, señor. El resto del equipo tiene que darle las gracias por seguir llevando la delantera. Substitution on the field. Crystal Palace aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Saca la pelota sin complicarse. Álvarez. De Bruyne. Alba. Dentro al arco. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Atento para despejar en la zona caliente. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Se la pasa al arquero. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. ¡Qué regalo, por favor! Linda chance de gol, puede ser. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Haaland fue el mejor del partido y no creo que alguien lo discuta. Realmente jugó un partidazo. ¿Y qué te pareció el partido, Diego? En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado distinto a este. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre, muchas gracias y muy buenas noches.
We come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. And this is now today's lineup. Number 35, Bednarek. Number 3, Maitland-Niles. Number 8, Ward-Prowse. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Southampton contra el Manchester United. Bednarek. A ver, Diego, querido, para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Es sensacional, Marcus Rashford. Un futbolista que se ha ganado el respeto de todos por lo que hace dentro y fuera del campo de juego. Es un profesional ejemplar con una madurez inusual para alguien de su edad. Es difícil no sentir una profunda admiración por este chico. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Rashford. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Le ponen el cuerpo para moverlo. Abre muy bien la defensa con este pase. El Manchester United estaba regaladísimo. ¡Cómo zafó de milagro! Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo, al límite. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Se planta firme y le roba la pelota. La tiene que jugar hacia atrás. La juega al centro del campo. Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Salen de contragolpe. Rashford avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? La cruza al área. Cabecea, puede ser. Se la pudo meter de cabeza. Me sorprende la pasividad de la defensa rival en esa acción. Sobre todo en el momento del envío al área. Es imperdonable. Ah.
Bednarek. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Rashford y la pelota. Busca por arriba con este centro. Le pegó. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Forcejea y recupera el balón. Bednarek. Parece que el técnico mandó a replegar al equipo. Están buscando salir de contragolpe, claramente. Sí, sí. Y para eso es clave el trabajo en la recuperación, sobre todo de los volantes. Tal cual. Esperar, cortar y hacer la transición rápida. Saca el pelotazo para los delanteros. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¿Qué contra tienen, por favor? Maitland-Niles. Imposible adivinar ese amague. Centro, gana arriba, cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Sulemana decide abrirla por la derecha. Se lanzan con todo en la contra. Weghorst. Saque desde la banda. Fred. No, muy flojo el pase. Pase atrás al arquero. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Por favor, una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ojo, que la defensa está mal parada. Intenta un pase al vacío. Adivinó la intención y se interpuso justito. ¡Qué bien lo hizo! ¡Entró al arco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¿Y en qué momento? ¡Último momento! ¡Último minuto! Esto puede ser una victoria histórica. Number 20. Se ha terminado la primera parte, final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima, de un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora.
Everyone, please welcome our players. Substitutions taking place. Empieza el segundo tiempo. Manchester United todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Bednarek. Alcaraz. Alcaraz. Tiro libre, dice el árbitro. Saca la pelota y aleja el peligro. Trata de alejar el peligro con el despeje. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado, se va de cara al gol. Revienta el peligro y la saca violentamente. Rashford recupera la pelota. Buena chance para la contra. Prefiere no arriesgar. Está generando un buen ataque. Maitland-Niles. El Manchester United sigue buscando el gol del empate. Bruno Fernández. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. The attendance for this match was 72,306. Manchester United no logra hacerse con la pelota. Así se le va a complicar todavía más. Maitland-Niles. Bednarek. Maitland-Niles. Bednarek. Alcaraz. Diogo Dalot se adelanta y frena el avance rival. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Lucha por no perderla. Tienen que seguir atacando de esa forma. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota, ya tiene un hombre permanentemente encima. Y claro, si pensaba que lo iban a dejar moverse, estaba muy equivocado. Es una amenaza para el rival. Es natural que quieran privarlo de la pelota. ¡Peligro! ¡Puede ser! Esto le puede costar muy caro. Esta fue una atajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro,
lo hizo a la perfección. Substitution on the field. Allí se van preparando para su segundo córner. El equipo rival ha tenido uno. Shaw la saca corta. Coming on the field. Number two. Number 21. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. La juega hacia adelante. Una sutileza para eludir al rival. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Una secuencia exquisita de toques veloces. Lo vio bien, busca el pase. Estamos en tiempo agregado, pero todavía puede pasar cualquier cosa. Lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios. La juega profunda. Linda pared. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Cuidado, esta puede ser su última chance. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Mira el reloj y marca. También lo miro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1-0. Al final todos, los hinchas, los jugadores y nosotros también, nos vamos con las manos vacías. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.
Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. And this is now today's lineup. Number 15, Dyer. Number 33, Davis. Number 5, Højbjerg. Number 30, Bentancur. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Davis avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? No. La jugada queda a la nada. No llega al área. Hay que buscar por otro lado. Gueye. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. El arquero la manda lejos. Qué bien puso ese balón. Recibe en zona peligrosa. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Højbjerg. Heung-min Son. Linda chance de gol, puede ser. La manda más adentro. La juega corta para asegurarla. Højbjerg. Va con todo hacia adelante. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. Dyer. Tienen un poco más la pelota, pero todos los demás está muy parejo. Sigue adelante con una genialidad. Lo toca, sí. Es falta. ¡Oh!
Otro balón detenido. Una nueva oportunidad para el equipo. La tiene que jugar hacia atrás. Bentancur. Lo vio bien, busca el pase. Kane. Bentancur. Van elaborando el juego con ese intercambio. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Tanganga. Le bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Prefiere no arriesgar. Balón largo hacia los delanteros. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Iwobi. Ah, tremendo lo que hizo. Onana. Así la recibe. Al centro. Y arranca la contra. Onana. Envío profundo a la carrera. Buena chance para la contra. Esto es saque de banda. Iwobi. De nuevo, saque lateral. Onana. Gran pase a través de la defensa. Le ganó la espalda a los defensores por afuera. Estupenda maniobra. Ojo que respondieron con una contra. Ahora todos a correr para atrás. Obherg. Kulusevski. Excelente pase y el disparo fue bueno. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Tottenham tiene su segunda chance desde el córner. El equipo rival ha tenido uno. Despeja el peligro. ¡Jorger! Justito llega el corte. Tottenham va por su tercera chance desde la esquina. El rival Kane. Elude y pasa. Tiro libre, dice el árbitro. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Esta sí que es buena, ¿eh? Esta sí que es peligrosa. Hay preocupación en la defensa. No, muy flojo el pase.
Perisic. Bentancur y la pelota. Dyer. Tanganga. Two added minutes has been indicated. Højbjerg. Gueye. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Termina jugando mejor este primer tiempo. Silbato sonó justo en su mejor momento, pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Substitution on the field. Number 25. Todo listo. Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Coming on the field. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Pasa el hueco. Falta infracción. Hay tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Corta justo y despeja. Salen de contragolpe. No, muy flojo el pase. Dyer. Bentancur. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Heung-min Son. No puede hacer pie. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Qué bien la hizo! Bentancur. Perisic que se lleva la pelota. El centro de Bentancur. Saca la pelota y aleja el peligro. La va sacando fuerte hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Ahí va el balón! Davis. Ya tuvimos una hora de juego. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Vamos, vamos, peguen al arco. Kane. La tira larga cerca del área. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahí va, pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Esto será saque lateral. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Substitution on the field. Number 33. Coming on to replace him is number 34. Forcejea y recupera el balón. La saca lejos, bien lejos. Recupera la pelota. Bentancur. Højbjerg.
Heung-min Son quien se lleva el balón. Mikolenko. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Heung-min Son. Se lanzan con todo en la contra. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Saca el balón y aleja el peligro. Højbjerg. Pase cruzado de Richarlison. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? Romero. Bentancur. Heung-min Son. Despeja el peligro, al menos por ahora. Obherg. La abre por el sector derecho. La juega al área. La juega bien hacia adelante. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Saca el pelotazo para los delanteros. Obherg. Está habilitado. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Gana la pelota con oficio. Quadi. La saca fuerte hacia arriba. Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro. Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases. Perisic. Bentancur. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Bentancur. Tottenham quiere evitar a toda costa el alargue y la lotería de los penales. Onana. Mikolenko. There will be 1 minute added time. La juega hacia adelante. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Ojo que la defensa está mal parada. Decide abrirla por la derecha. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se ha terminado el partido. Nos vamos al tiempo suplementario. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la largue. Substitution on the field. Number 5. Amigos del fútbol, después de 90 minutos en empate, se pone en marcha el largue. Substitutions taking place. Quadi, balón largo hacia adelante. Perisic. ¿Qué contra tienen, por favor? Lenglet. La juega profunda. La juega por el medio. ¡Otro disparo! ¡Ahí está el arquero! Guelle aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. ¡Gran centro! En el lugar y momentos justos. Salvador. Se anticipa y la aleja del área. Los delanteros están demasiado estáticos. Alguien tiene que desmarcarse, hacer alguna diagonal. Los laterales también. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Impresionante disparo. Sale el balón y se viene el cambio nomás.
Substitution. La controla Heung-min Son. Muy atento para bloquear el pase. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Intenta un pase al vacío. Lindo espacio encontró por ese lateral. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Gran trabajo de las defensas. Estuvieron muy sólidas. Achicaron bien los espacios y prácticamente no fallaron. Substitution on the field. Number 7. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Ahora sí, esto es lo último, nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Number 27. Ha sido un partido jugado con mucha cautela. Ninguno de los dos pudo llegar al gol en 105 minutos de juego. Pero todavía quedan 15 minutos más. Aguanten los corazones, aguanten. Veremos qué pasa. Dyer. Lenglet. Lucas Moura. Pase largo buscando a los de arriba. Perisic. Ojo que la defensa está mal parada. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lucas Moura. Ahí la cara del compañero lo dice todo. Gueye. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. La filtra la carrera. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Buen despeje en zona peligrosa. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Ahora la tiene Lucas Moura. Mete un centro. Trata de alejar el peligro con el despeje. Substitutions taking place. Cuarto tiro de esquina para ellos. Y una ocasión desde la esquina para el rival. Perisic la saca corta. Bentancur que levanta. Despeja al arquero. Ha terminado el partido. Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad. Muy parejo todo. Así que ahora a sufrir, a vivir, a gozar. Se viene el show de los penales. El equipo fue más ofensivo en el alargue que durante los 90 minutos. Si no ganaron fue simplemente por su ineficacia frente al arco rival. Ahora puede pasar cualquier cosa. Amigos del fútbol, no se pueden sacar ventajas, ni en los 90 minutos, ni tampoco en el alargue. Esto se define desde el punto penal. ¡Gol! Primer disparo adentro. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. ¡Gol! Uno por lado. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora, nadie erró. Allí se prepara para el segundo penal. ¡Pegó en el palo! ¡Directo al poste! Una pena. La ejecución fue buena, pero la fortuna le negó el gol. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. ¡Gol! Engañó al uno. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Tottenham busca el empate en esta definición. ¡Gol! Abajo, junto al palo. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Se prepara para el tercer penal. ¡Atajó el arquero! Se hace grande bajo los tres palos. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Adivinando!
Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. ¡Gol! Adivina el uno, pero no llega. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. ¡Gol, gol, gol! ¡Esto sigue, amigos! Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Todas las esperanzas, todas, están depositadas en el uno. ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Se ha terminado! Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido y perder en los penales. Pero hay que decirlo, no estuvieron a la altura. Una pena, hicieron un esfuerzo enorme y todo quedó malogrado en los penales. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes. Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. We come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. And this is now today's lineup. Number 17, Ben Leno. Number 2, Tete. Number 20, William. Number 18, Andreas Pereira. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Fulham contra Nottingham. Reciben zona peligrosa. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara posibilidad de gol. A ver, Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Creo que el jugador más influyente en este equipo es Gustavo Scarpa. Es un volante ofensivo con muy buena técnica y tiene el condimento de la versatilidad. Puede jugar de media punta o como extremo por las bandas. Es creativo cuando juega por el centro y vertiginoso cuando se desempeña como wing. Un futbolista muy, pero muy interesante. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Andreas Pereira. Mangala va corriendo por el lateral izquierdo. Recupera, vuelve a tener la posesión. Buena chance para la contra. La juega profunda. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. La juega corta para asegurarla. Busca el hueco. El centro de Andreas Pereira. Centro rechazado por la defensa. Esta es clara, puede pegarle. Fulham tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. Cabecea, puede ser. La pelota le quedó servida. Estupenda respuesta del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Tremendo centro. Renan Lodi revienta y la saca del área. Aurier. La pelota salió y es saque lateral. La tiene que jugar hacia atrás. Nottingham sigue sin rematar al arco. Cortan el avance bien plantados en campo propio. Tete.
Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Gran pase a través de la defensa. Ahí va, puede tirar. Ahí está el arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Se eleva y cabecea. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Auriar, el cambio de frente. Renan Lodi. Parece que el técnico mandó a replegar al equipo. Están buscando salir de contragolpe, claramente. Sí, sí. Y para eso es clave el trabajo en la recuperación, sobre todo de los volantes. Tal cual. Esperar, cortar y hacer la transición rápida. Tete. William está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Y vuelve a recuperar el balón. ¿Qué contra tienen, por favor? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Esto será saque lateral. Prefiere no arriesgar. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Andreas Pereira no puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Mangala. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. There will be 1 minute at a time. Paduro bajo con esa barrida. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está 0-0. Everyone, please welcome our players to the field. Substitutions taking place. Se inicia el segundo tiempo. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0-0. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Distribuye por el costado derecho. Es un pase que rompe la defensa.
qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Robinson abre el juego por la izquierda. Gana la pelota con oficio. Freuler. Vio el desmarque, atención. Qué bien se demarcó por afuera. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Robinson. No, muy flojo el pase. Pasó muy bien. Linda chance de gol, gran oportunidad. Balón largo hacia adelante. Andreas Pereira decide abrirla por la derecha. Mira el reloj y marca 15 minutos de esta segunda mitad. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Esto sigue 0 por lado. Leno no se complica y despeja. Abre muy bien la defensa con este pase. Robinson. Lindo espacio encontró por ese lateral. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Ojo que la defensa está mal parada. Ahora la tiene William. ¡Andreas Pereira! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Andreas Pereira se tuvo confianza y probó desde afuera, pero no logró inquietar al arquero. El tiro se fue muy alto. Substitution on the field. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Number 28. La filtra la carrera y arranca la contra. Linda pelota, qué bien lo vio. Salen de contragolpe. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Me parece que quiere enganchar por adentro. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Auriar. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Goyate. Se lanzan con todo en la contra. Despeja el peligro, al menos por ahora. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. William. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Pasa el hueco. ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. William.
Willian. No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. ¡Notable lo que acaba de hacer! ¿Contarán con alguna chance más para romper? Hasta aquí no han podido romper la igualdad. 90 minutos parejos, 90 minutos dramáticos. A continuación el alargue. A pesar del resultado, el partido me gustó, fue entretenido. No hubo goles, pero sí muchas posibilidades en las dos áreas. Vamos a ver cómo se define todo. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito al alargue. La pelota ya está rodando. Son los momentos iniciales de este segundo tiempo. Number 3. Number 21. Substitution in progress. Kurzawa mete la pierna y gana la pelota. Gustavo Scarpa. Ojo que la defensa está mal parada. Pase largo al hueco. Rechaza el balón para salir del ahogo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gustavo Scarpa. La juega al área. Despeja el arco. Se jugó la vida para salvar al equipo. Muy bien defendido. Puro reflejo. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Quiere sorprender con el córner corto. Coming on the field. Se anticipa y la aleja del área. Number 8. Renan Lodi, siempre importante, colaborando en ataque. Gran quite, trabando con convicción. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Felipe. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo del suplementario. Salvo que pase algo extraordinario, esto va derecho a los penales. No es la forma más justa de decidir un ganador, pero los jugadores están fusilados. No se les puede pedir mucho más. Si recién se suman, no se perdieron nada. El partido se reanudó hace instantes nomás. Les aseguro que esperábamos mucho más de un partido como este. Veremos si aunque sea, nos regalan un golcito, claro. Falta infracción, hay tiro libre. Substitution on the field. Number 9. Alexander Mitrovic. Coming on to replace him is Goyate. Denis. Busca atacar por el lateral. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. ¡Qué contra tienen, por favor! La juega hacia adelante. Cedric Suárez. James. Kurzawa. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Goyate! ¡Qué viene! ¡Se ha terminado el partido! ¡Aguá!
aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. Después del 0-0 en los 90 regulares, podíamos imaginar que Parrigan era un poco en la largue. De todas formas, más allá de la ausencia de goles, fue un partido agradable. Ahora empieza una historia diferente, la de los penales. Los jugadores están fusilados, terminaron con lo justo. Volvemos en un instante con la definición de los penales. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. ¡El uno, el uno, el uno! ¡Magnífico, enorme el arquero! Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. ¡Gol! ¡Bien lejos del arquero! Excelente remate. Se perfiló, engañó al arquero y se lo tiró a la otra punta. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Adivinando! Así se va preparando para la tercera ejecución. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! Se prepara para el tercer penal. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Muy buen disparo, excelente definición. Vamos por el cuarto penal. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. ¡Atajó el arquero! Se hace grande bajo los tres palos. ¿Podrá sentenciar la historia? ¡Convirtió y triunfo! Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. ¡Han ganado el partido! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra, así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. La definición por penales tiene esa carga de tensión, de nerviosismo, de presión. El equipo manejó mejor esas emociones, estuvo más certero y terminó festejando. De parte de Diego Latorre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.